Pues ahora nos tocó lavar, nos tocó, ¿cómo se dice esto? Barrer. Pero la pruebo, o sea, ¿probándola o probándola? Dijo el maestro, va a pasar como yo sé. A como gustes. Mi gente, estamos en un video más de su compa, el Gran Jan. Comenzamos. Gente, en esta ocasión vamos a hacer este video para toda la raza que lo vea y que tenga cuartos así sin arreglar y que no los arregla porque le da hueva o algo así. ¿Qué creen? Empecé a arreglar mis cuartitos acá, tengo unos cuartitos acá atrás del cantón, los empecé a arreglar, los voy a arreglar, le voy a hacer acá unos cambios y todo el rollo. Ahorita este video se va a tratar de hacer la talacha, va, ya cuando quede el cuartito acá chichoni. Ya les hago unas tomas, unas acá, otro video para que vean cómo quedó el cuartucho, va, chidote. Ahorita vamos a hacer la talacha aquí, porque miren, hay un chorro, mira. Este va a ser un cielo falso, va. Aquí hay lámina, pero va a ser un cielo falso acá, mamalón. Chidorris, por mientras, va, y luego después ya echamos la plaquiti. Así va a ser. Y acá también, acá. Son dos cuartitos, va. Esa es una puerta tapada con bloques, pero le pusieron esa bolsa ahí, para que, ay, mi mano, para que vea toda la raza cómo hacemos talachi y todo el rollo. Ahorita les voy a enseñar ya. Este video nomás se va a tratar de eso, ya cuando quede todo limpio le vamos a enseñar cómo está el chingón. Ahorita nos vemos. Gente, pues ahora nos tocó lavar, lavar. Nos tocó, ¿cómo se dice esto? Barrer. Ahorita pues nomás me van a ver ahí porque no hay dónde ponerlo, pero. Ah, en el piso, pero es que hay un chal de cascajo, ahorita les enseño. Déjame. Le doy una barridita, va. Y ahorita les enseño. Pues hoy nos tocó barrer, que te vamos a dejar acá limpio este rollo para que. Porque también hay muchas cosas por. Por qué hacer, gente. Les enseñamos más de esto del compa Gran Yamba. Ahorita nos vemos, ya que quede limpio. Y de aquí ya tenemos la tierra y está haciendo mi compadre porque vi que me hicieron paros de hacer eso. Ahorita voy a hacer yo la mezcla y todo el rollo. Y está haciendo mi compadre que una idea en 5 minutos, ¿cómo la ven, chavales? Mira, ¿eh? ¿Qué decía? Sí, funciona. Sí, jaló, sí, jaló. Ahorita les digo, gente. Por ahí ya vamos a hacer la de esta, gente. Ya se preparó todo el rollo, va, lo hizo mi compadre porque no le supe tanto, pero. Toda la banda enséñese, yo también ya me enseñé y para otro lo voy a hacer. Ahí va. Se nos anda saliendo, gente. Es un pedo. Este pedo, hombre, ya lo he vuelto. ¿Qué tono? Hijo de su. La neta, gente, esto es cansado, pero el día todo puede y nunca se rinde. Está cansado este rollo, la neta.
Todo esto lo hago por ustedes, gente, para que vean que sí se puede todo, Está cansado, pero ahí va diciembre. Ahorita déjenle el vato más chido. Y como quiera ahí, voy a dejar unos minutos y ya que le ponga una musiquita aquí el vato. Así, mero. Ya está buena. La pruebo. ¿La pruébala? ¿Pruébala? Sí. ¿Qué dijo el maestro? ¿Que probamos la mezcla, va? ¿O no? Dijo que sí. Para ver si estaba buena. Dijo que sí. Pero la pruebo. O sea, ¿probándola o probándola? Dijo el maestro, va, pues a como yo sé. A como gustes. Le falta sal, güey. Le falta poquito sal. Pero mames. Estaba bien sabroso. Le falta poquito sal. Pero va. Ay, no. Córtale, córtale, güey. Te seguimos. Pues mi gente, ya acabé la mezcla, ya se hizo. Después de darle una probada, dijo el maestro, ya se hizo, ya está listo para tapar los pocitos. La probé, la neta, le faltaba sal o no sé qué le faltaba, la neta. Pues yo la probé, dijo el maestro, pruebe la mezcla porque si no, no va a quedar chida, va. La probé y pues se me hizo más o menos, como que sí le falta un toquecito de sal. Pero ahorita más o menos, no ustedes cómo la prueben, ¿verdad? Yo la pruebo así, pues para ver qué onda. Y ahorita nomás allá adentro les cuento qué vamos a hacer, manda. Mi gente, ¿está grabando desde cuándo, manda? Mi gente, pues ya vamos a taparle los otros pozos. Acá este ladito. No, para que. Con la mano, gente. Eso, mano. Tapándolo un poquito. Porque va a diciembre, enero, febrero. Un momento. Chulada de perro. Qué mal es un super río. Que se vaya quedando. Pues mi gente, así va quedando. Allá arriba le vamos a poner un tablón o un acá. Un barrote. Un barrote. Lo que no me acuerdo cómo se llama. Ya tapamos varios agujerillos. Todavía faltan más gente. Pero para que no sea tan largo el video. Ya hasta ahorita vamos a hacer eso. Vamos a recoger la basura de aquí. Y ya mañana a ver si le sigo grabando. O ya hasta que quede chingón, la neta. Pero aquí andamos en proceso, gente. La neta ya ando un poco cansado. Ya me cansé, la neta. De echar todo allá. Ya hicimos la mezcla. Ya tapamos los agujeros. Y todavía sigue este rollo. Ya barrimos, ya todo. Pero aquí le andamos echando ganas. Este video aquí va a terminar. Para toda la gente que dice que no puede, háganlo si pueden, gente. Así como yo lo hice, si pueden, échenle chingazos y vamos a darle puro para adelante. Y si tú puedes, yo puedo. No, si yo puedo, tú puedes. Y todos podemos. Si yo puedo, tú puedes. Acuérdate que ese es el ejemplo, ¿va? Si yo puedo, tú puedes. Tú, que me estás viendo, tú. Si puedes hacer las cosas, hazlo, carnal. Si tienes que hacer un cuartito o algo, hazlo con ayuda de alguien como yo, ¿verdad? Porque, pues, no todos podemos, ¿va? O sea, si, no todos podemos descargar cosas pesadas
O sea, de ayuda con alguien, pues sí, ¿va? Pero solo no. Pero muchas cosas sí podemos hacer, podemos ayudar y se hace todo en un instante, la neta. Échenle un chaval de ganas, aquí va a acabar este video. Y se me hace que cuando ya esté el cuarto terminado, o el primer cuarto, ya le voy a hacer otro video para que watchen todo el cómo va a quedar todo el rollo, ¿eh? Ya se lo saben, yo soy su compa el Gran Jan, suscríbete, dale like a la campanita también, pícale. Si yo puedo, tú puedes, todos podemos, ya se la saben, un saludote y que estén chido banda, ahí nos vemos en un próximo video, vale.